Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Vamos a cumplir la promesa de aprovechar ahorita los minutos antes de las 9 para ir anotando la asistencia. Así que vamos a iniciar. Blanca Valquiria, el Hola, presente. estoy. Presente, ¿verdad? Ok. Buen día, Ned. Presente, perdón que no podía ponerme los audífonos. Está bien, ok. Vale, vamos a ir en orden, aprovechando el tiempo. Veo que se está conectando Jenny Lisbeth. Buenas noches, Jenny. Ok, se está conectando. Buenas noches, bienvenida Jenny. Buenas noches, Lee. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok, ahora vamos a dar la bienvenida a Carlos Fernando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bienvenido. Gracias. Ok, ya tenemos cuatro asistencias. Ahora saludamos a Wendy y Julisa. Buenas noches. Bienvenida, Wendy y Julisa. Hola, buenas noches. Ok, a la orden. ¿Quién más se conecta? Scarlett Fabiola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Okay. están? Bien, acá, mire. Cumpliendo La ahí, lista. pues, de pasar rapidito la lista. Bienvenida, Scarlett. Gracias. A la orden. Ok, luego tengo a Lisbeth Candelaria, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Vamos a anotar acá. Ok, ya lo encontré. Ok. Bienvenido, Josué Emanuel. Hola, muy buenas noches, Lee. ¿Cómo estamos? A la orden, bienvenido. Aquí saludándole. Bueno, gracias. Ok, a la orden. Ahora saludamos a Karen Yesenia. Buenas noches. Buenas noches, presente. Bienvenida. Me parece también, se está conectando Evelyn Elizabeth. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Ahora Diana Carolina, buenas noches. Buenas noches, presente. Bienvenida. Ok. Ahora vamos a ver qué más tenemos. Ok, pues es día viernes, sabemos que vamos a aprovechar, según las sugerencias, el día de ayer pues tomamos bastante tiempo, pero quería pues conocer de lleno a la mayoría. Prácticamente fueron 20 personas las que tomé apuntes de los diferentes municipios. Así que váyanse reportando. Janine, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Vamos Ok, ya. a la orden. Bueno, para aprovechar así y sacarle el jugo a la hora pues completa, sabemos que siempre hay algunos compañeros que van de camino, entonces voy a arrancar con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos quizás un 47% de asistencia y pues como se les anunció ahí que iba a haber clases ahora viernes. Vamos a estar al pendiente que se vayan conectando los demás compañeros. Veo que ahorita se va a activar Fátima, creo que está recién
Activándose por ahí, vamos a esperar. Fátima Guadalupe, si la logro visualizar, esperemos que en todo lo que carga, yo ya le tomé la asistencia. Ok, son las 21:02, creo yo que habíamos dicho que entre 9 a 9:05, pero sí va a estar bien bonita la clase, ya que tengo pues otras marcas que ya me enviaron los perfiles. Les vamos a dar un feedback bastante práctico también. Para quienes muy amablemente me enviaron lo que es los perfiles de sus padres, ¿okay? Así que para ir haciendo la antesala a quienes me compartieron, tenemos a una página de comida, mi compañera Lisbeth, Date el Gusto Chele, creo que se llama, y la otra es Liz Rivera, si no me equivoco, ¿ok? Y también me compartía el compañero. Vamos a ver rapidito acá, me compartían lo que era de la marca de música. El compañero trabaja un proyecto de música, Lax Music. Así que para ello vamos a aprovechar de darles un feedback de las páginas y pues un gusto para mí tenerles en esta sesión. Joana Lisset también se acaba de conectar. Son las 21:03 y Fátima Guadalupe también ya les tomé la asistencia. ¿Okay? Jennifer Tatiana. Dijimos que vamos a ir presente, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. Buenas noches, presente. Bienvenida. Y Joana. Buenas noches, Lisset. aquí, Fátima. Ah, ok, a la orden, Fátima. Ya les tomamos la asistencia. Ok. Y yo, Ana. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del marketing tradicional versus el marketing digital. Y vamos a aprovechar de ir mencionando esa temática a la vez para ir pues dando feedback a las marcas que ya mencioné. Ok. Así que en este caso, vamos a aprovechar con Lisbeth. Que tenemos, date un gusto, chel, algo así, no lo tengo a la mano, lo puse en otro papel, pero ya vimos ahí los platillos, vamos a dar el feedback. Acá voy a anotar a LCD, que recién se conecta, vamos a decir presente para efectos de la asistencia. Sí, presente. La orden. Vamos a ampliar acá. Ok, y Blanca Valquiria, ¿tiene alguna? Hola, sí, tengo una duda. Sí. Es que yo me estaba fijando que en un grupo de WhatsApp que estoy, pues me estaba mencionando de un laboratorio o algo así. No sé si es que me he perdido o qué, pero algún laboratorio es para nosotros o es de otra clase o de otro grupo. Acuérdense que las indicaciones que se ha brindado de parte de inglés corporativo. Hay una plataforma, que esa plataforma está 24/7 para que ustedes ingresen y puedan ir revisando las preguntas. Hay un ebook, que es un material digital, que está pues unos conceptos para que ustedes hagan un hábito de lectura y a la vez puedan contestar los laboratorios que mencionan. Le invitaría a que pues consulte siempre ahí en el chat, lo compartió Jefferson, si no me equivoco, ese comentario para que se pongan al día con los laboratorios. Sí, hay unos laboratorios, pero es una lectura que tienen que hacer ir contestando las preguntas que ahí contienen. ¿Ok? Ah, bueno, solo entonces voy a investigar sobre eso. Muchas gracias. Ok, excelente. Entonces damos paso a la presentación y un gusto tenerles nuevamente. ¿Me confirman si ya está visible? Sí, ya se logró observar. Ok, chévere. Bueno, antes de hacer el tema de adquisición, conversión, crecimiento, retención y reactivación, vamos a dar un feedback al caso de la comida. Date un gusto, Chele, algo así me recuerdo el nombre. ¿Qué vamos a hacer, Lisbeth? Así, a grosso modo, hice una revisión. Creo que cada uno sabrá cómo tiene su perfil, ya sea que lo tenga como fanpage o perfil. Lo primero que tenemos que hacer como una sugerencia es que ustedes tienen que brandear lo que son sus publicaciones. Cuando digo brandear, el branding
significa de que usted tiene que hacer, como dicen los psicólogos, una impronta en cada publicación, hacer una impronta a través de su logo, pero ya tiene que tener un logo que va a ser el que va a ser de batalla. ¿Por qué razón? Porque de repente no tenemos identidad corporativa. Si ustedes se han fijado, yo he ido cumpliendo mis promesas para no ser un político que les voy a mentir. Ayer les mandé las 20 P del marketing, espero que las hayan leído, ¿ok? Más de algunos, yo sé que siempre me desvelo leyendo, haciendo feedback, es decir, retroalimentándome de contenido que ya en algún momento he trabajado. Entonces, el branding significa que usted ya tiene que tener definida su imagen corporativa. Usted va a decir, pero es que soy un emprendedor. Mucho cuidado con eso. Es decir, si ustedes se fijan, las empresas grandes hoy tienen una tendencia minimalista. ¿Qué significa minimalista? Que no están aquellos logos de antaño que llevaban 1,000 colores, llevaban 1,000 formas. Prácticamente ustedes ven un logo de WhatsApp, no necesita decir WhatsApp ahí y ya prácticamente ya nosotros lo identificamos. La F de Facebook la vemos, el logo de una marca de café, que ya sabemos cuál es. Entonces, ¿qué pasaría con la compañera Lisbeth? En las dos marcas suyas empiece a brandear. Si no tiene definido el logo, puede hacer uso de plantillas que están en Canva o algún amigo que le encante eso, defina lo que es su imagen corporativa. ¿Qué les invitaría? Si gustan, pues al finalizar, yo les voy a mandar un documento que se llama Naming. Alguien me decía, mire, usted dice muchas palabras un poco raras. Por cierto, pues yo les voy a estar enviando anglicismos, les mandé 101 anglicismos, donde están todo lo que se trabaja en el marketing. Hay más de 1,000 conceptos que los marqueteros lo tienen pues a la orden del día. El naming, para quienes no sabían, yo les voy a mandar el documento para que ustedes, si no tienen formalmente su imagen corporativa, ahí les va a decir los tipos de naming. El naming es, de hecho, hay una carrera que es aparte del marketing, solo de naming, es decir, cómo le pongo nombre a mi empresa, ¿ok? Y de hecho hay empresas que han tenido que contratar a los gurús del naming para hacer ya sea un rebranding, es decir, la marca ya tiene 10, 15, 20 años, y hacen un rebranding, ¿ok? Hay marcas famosas que les ha tocado, por ejemplo, Docker tuvo un fracaso al querer hacer el rebranding. Cuando diga rebranding es refrescar la marca, los colores, una parte del logo. El naming es prácticamente fijar mi nombre, y ahí les voy a, es bien extenso, es una carrera completa de naming en el área de marketing para que usted aprenda marcas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso es bien importante, que usted ya tenga su naming, su nombre corporativo, y lo otro es el branding, la marca, el brand, su marca y su naming. ¿Qué significa? Que cualquiera va a decir, porque no es lo mismo el logo que el nombre, pues la verdad depende, porque por ejemplo, si la marca lleva el nombre del fundador, como el caso de marcas de hamburguesas, que si vean ese caso, hay unas que llevan el nombre del fundador, una marca, porque como se sube YouTube, no quiero de repente por una cosita tener problema. Entonces, hay una marca de hamburguesas que tiene nombre de persona y está dentro de los estatutos del naming. Hay otras que llevan el nombre del producto, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son. De igual manera, hay marcas de pizza que llevan el nombre del producto, ese es un tipo de naming, y el otro es que lleva ya sea el nombre de los socios, que lleve alguna, a veces son de algún dibujo que hacen una referencia, como una marca de pizza, ustedes se acuerdan, y así, etcétera. Entonces, en el branding que ustedes tienen que hacer en las marcas, siempre tienen que ir colocando sus colores corporativos, su nombre corporativo, para que vaya quedando lo que decimos el top of mind, es decir, en la mente del consumidor, para que vayan ubicándolo, así como alguien decía, porque la Coca-Cola tiene cientos de años de invertir en publicidad, no es para mí, no es para usted que ya tiene años de quizás ser cliente de una marca de cola, ¿verdad? Sino que se trata para las generaciones que vienen naciendo, a ellos se les está haciendo la impronta, ¿verdad?
para el caso de la compañera, pues, psicóloga, ella sabe que las improntas son esos imágenes, esos recuerdos, que sería Jennifer, Tatiana, que está en ese campo. Entonces, eso no lo perdamos de vista, estar brandeando. ¿Qué vamos a brandear? Mi logo, mi marca. Pero también los CTA que decíamos anteriormente, ¿qué quiero yo con ese post? Es decir, quiero interactuar, quiero que me pregunten de lo que estoy posteando, porque pasa eso, ¿verdad? Que solo lo posteo y ya como que va a adivinar el cliente qué quiero yo dar a entender con esa publicación, ¿ok? Entonces ahí es donde también les mandé más de 51 conceptos de llamados a la acción para ver en cuál yo puedo ubicar cada post y ordenarlo a manera de saber qué quiero. Quiero que me pregunten precio, ¿ok? O quiero que la gente se emocione con mi producto, mi servicio. Quiero que me conozcan, quiero que me reserven, ¿ok? En el caso de la compañera que está con comida y con belleza, entonces tenemos que, casi revisé todos los posts, entonces hay que hacer eso. Lo otro es que el producto, aunque el emprendedor lo tiene claro, qué es lo que está posteando, cuál es su producto, si es un platillo, si es una entradita, es decir, un snack, etcétera, tenemos que ponerle un poquito más de contexto, ¿ok? Y por qué la postea, es decir, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, necesitas un sopón de mariscos, ¿ok? O es sabadito, ¿verdad? Etcétera, pero ¿qué quiero hacer con la publicación? Entonces es bien importante que en cada, digamos el sábado, ustedes hagan el contenido de la semana siguiente y digan qué vamos a hablar el lunes, o incluso el martes, el miércoles. Un consejo que doy es que no se saturen. El emprendedor empiece con poquito, ¿ok? Puede empezar con dos o tres publicaciones en la semana para interactuar, o si en el caso la compañera tiene que estar mostrando el menú a diario, pues obviamente tiene que postear, ¿verdad? Diario, pero tiene que hacer que vaya acompañado de su logo para que la gente ya vaya, los que no la conocen vayan ubicando, ¿ok? Le tengo una pregunta a Lisbeth. Yo no sé si usted tiene cobertura solo en la barra o, por ejemplo, le gustaría, digamos, que la gente que va a visitar el lugar, para que usted me diga cuánto porcentaje es del lugareño, es decir, la población de ahí, o vende con mercado externo, personas externas. ¿Cómo está por ahí con la comida? Fíjese que, mire, el detalle es de que nosotros empezamos vendiendo en la casa. Okay. Entonces solo cubríamos el área de la barra y solo hacíamos a domicilios. Nosotros empezamos desde el 2020 y hasta el día de hoy continuamos solamente con a domicilio. Okay. Porque el lugar de la casa era como muy pequeño. Entonces, okay. Ayer nosotros alquilamos un local y nos pasamos para el área del centro, que es el lugar donde más gente llega. Entonces ya hoy empezamos a vender acá. Y el detalle es de que allá no llegaba mucho la gente, por lo mismo, por el espacio, o porque también quedaba un poco lejos. Pero aquí, en esta área de aquí del centro, ya es más probable de que tanto como turista, como persona de la barra, se acerquen al negocio. Igual, a veces, digamos que de tal cantidad de productos que pidan, nosotros vamos a dejar a zonas cercanas, por ejemplo, que el Seibío, que el Zapote, o sea, zonas así cercas. Ok. Bueno, entonces ahí sí tendría que, no sé, ¿verdad? Ya sería tema de producto, precio, plaza, promoción. ¿Qué tan rentable pues les va a hacer? Porque les va a generar doble cancha, pues van a tener delivery y van a tener pues lo que es estar en el local, entonces ahí le va a requerir más mano de obra si se le llena el local. Entonces, si ya instalaron, pues tiene que ir haciendo esas mediciones para ver si se mantiene la clientela que ya estaba delivery y cómo vamos a estar con el local. Por eso hablamos de personal, ¿verdad? El día de ayer, uh-huh. Las personas que usted pues ya va a tener que ir entrenando, si es el caso que ya está contando con más de
una persona, es decir, usted, no sé si su esposo, no sé quién más, atienden para que lo vayan considerando ahí, ¿ok? Entonces, es bien importante que vayan ya brandeando que ya abrimos, ¿ok? Estamos en el centro y empezar a hacer, pues, dinámicas de publicidad dentro de la página para poder, pues, generar bastante expectativa. Y ahí, pues, le repito, va a ser enfocado a la gente cerca o ya quieren tirarle, pues, a lo que es turista que llega a visitar la barra. Pues fíjense que la idea era ambas, porque, bueno, aquí lo que tiene la barra es de que como hay tiempos que el negocio, bueno, los negocios acá son movidos y hay tiempos en que no. Entonces, pero el delivery aquí en la barra siempre se mueve. Entonces, okay. Siento que no podemos dejar de un lado ni una cosa ni otra. De igual manera, con respecto a lo del logo, fíjense que ese logo a mí me lo hicieron en el 2020. Okay. El de Date el Gusto Chele. Bueno, el nombre surgió porque, o sea, queríamos hacer como que algo llamativo y que a la gente le pareciera un poco como gracioso, no sé. Entonces, con el logo me lo hizo un diseñador gráfico. Okay. Pero hasta hace poco que yo empecé a informar un poco sobre marketing y todo eso, entonces yo empecé a ver eso de los logos de las empresas, de que se tienen que ver como mínimo, medio, máximo, o sea, pero que el logo siempre, o sea, tenga una referencia. Sí. Entonces, okay. Tenía la idea de hacer eso, de cambiar los logos, pero no sé, por ejemplo, el de la comida me da un poco de miedo cambiarlo porque siento que desde el 2020 la gente ya se acostumbró a verlo. Ok, pero habría que ver también un feedback, una retroalimentación, si realmente las personas realmente qué opinan de logo, porque fíjese que yo estoy viendo que van dos textos en blanco y como su marca, acuérdense que el ojo solo tiene 2 segundos, 1, 2 segundos para memorizar, entonces ahí hay, pues veo yo 4 elementos, lo que es la figura geométrica, lo estoy viendo aquí de lado, acá lo tengo, hay una jarra, un vaso, y prácticamente los colores, pues yo inmediatamente por la forma, ya como que los asocio con otra marca, es decir, el amarillo y el rojo, sí está bien, ¿verdad? El rojo es pasión, el rojo es poder, pero los dos textos blancos se confunden entre el eslogan y el nombre. Entonces, para mí ver que le dé más real, o sea, Date el Gusto Chele, y lo otro, el eslogan, o sea, ahorita sería prioridad ubicarme, pues sí, porque si yo digo no te quedes con las ganas, Date el Gusto Chele, uno por sentido común puede decir, ese es el nombre, Date el Gusto Chele, ¿verdad? Pero pues hay que empoderarlo con un solo tono, ¿verdad? Y no te quedes con las ganas, es decir, tiene que maximizar el nombre de la marca para que ya quede pues en la mente del consumidor y hacer una pequeña encuesta para ver si las personas realmente pues lo ubican. Y realmente cuando yo digo Date el Gusto Chele, me imagino yo una persona chele o por lo menos así dice, hey chele, date el gusto. Entonces no sé, tendría que ser un muñeco. Okay, sí, la idea era esa, de que como, bueno, para entonces en el 2020 salió ese, ¿qué onda, chele? Sí, correcto. No, exacto. Entonces fue como que eso nos dio la idea. Y también porque, acá en la barra nos conocemos por apodo la mayoría. Y okay. A mi mamá, el negocio es de mi mamá y mío, entonces a ella le dicen chele. Ok. Ajá. Vaya, entonces hay un personaje, por eso les decía, las marcas son bien complejas, porque hay un personaje. Entonces, le digo que aquí me aparece más el personaje, la michelada mix, que aparece. Ahorita yo sé que los compañeros se quedan extrañados de qué están hablando, porque luego lo estoy viendo yo acá desde la página. Y ahí, pues, si usted me da permiso, lo voy a descargar, lo voy a compartir para que puedan hacer un feedback los compañeros. Pero yo desde la experiencia personal le diría de que ahí hay un juego de poder. Es decir, ¿a quién empodero? ¿Sí? Date el gusto, chévere. En eso sí tiene mucha razón. Ajá, porque me aparece, por ejemplo, la jarra, y me parece, incluso le voy a contar algo.
El otro, o sea que ahí hay desconcentración en el logo, porque aparece una michelada y a la par en realidad es un Bloody Mary, ¿verdad? Es un Bloody Mary, entonces el cerebro se pierde, así rapidito, porque sí. Digo, veo la michelada, el Bloody Mary. Es que... ¿Hola? Fíjese que en realidad nosotros, cuando nosotros empezamos a vender, y esa es la razón del logo, supuestamente, porque nosotros empezamos vendiendo micheladas. Okay. Y vasos de fruta. Okay. Ajá, entonces, entonces yo le dije al muchacho que más o menos la idea de qué era el producto que nosotros íbamos a vender por entonces. ¿Sí? Pero luego empezamos a incluir la comida y todo eso, y obviamente ya como que tiene razón el logo, ya no, como que no tiene que ver con lo que exactamente estamos vendiendo ahora. Sí, correcto. Sí, por eso le digo, yo fíjate que ni conozco el menú, pero o sea, al menos sí lo vi los platos, pero no lo conocía. Pero parece que ese es un mensaje subliminal que nosotros enviamos al poner la marca. Nosotros podemos ver incluso influencers que han hecho su marca. Por ejemplo, hay un muchacho, lo voy a decir rápido, Tío Frank, ustedes lo ven. Él prácticamente solo es el muñequito con gafas y el amarillo, no dice nada más. Entonces ya la gente, al ver ese logo, pues ya dicen es el Tío Frank, ¿ok? Y también tenemos otros que son ya un poco más de otro ambiente, que son comediantes, otros son bailarines, bailarinas, y pues tienen un icono que sería, pues ahí sería un tema de manejar el branding. Por eso le digo, ahí solo nos quedamos con que voy a empoderar, y si usted lo va a mantener así, tranquila. Ahorita no corramos, mantenga el logo, pero por eso le decía, brandear es que en una esquinita ponga el logo. Y acá, ¿qué es lo que quiero? Hacer la invitación a través de cada imagen. Por ejemplo, palabras que sugieran, ¿verdad? Hey, refréscate, si es una bebida, o reanímate con un cóctel Siete Mares, por ejemplo, lo que te ofrezca. Pero hay que hacer un llamado a la acción. Es decir, como cuando nos invitan, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuándo, dónde y a qué horas? ¿Ok? Entonces, eso nos hace falta en las publicaciones. ¿Cuándo quiero que venga? ¿Cuándo quiero vender? Entonces, pero puntual, ¿verdad? O hacer un llamado a la acción, se acaban nuestras micheladas, disfrútala de tal hora a tal hora. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué más dije? Vamos a ver. ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora creo que era? Exactamente, entonces esos son claves. Cuando hacen una fiesta, a veces le ponen te invito, miran fiesta, el sábado. A tal hora, pero no le dicen fecha. Entonces, tengo que hacer un llamado a la acción cuando yo quiero que ese producto se venda y cómo voy a hacer la invitación a los clientes. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo que no se nos olvide puntualmente en la agenda. Empezar, digamos, que si el evento es para allá, yo voy a para el 4, yo desde el día tal, no te quedes. El 4 de febrero te esperamos con el sopón. Reserva el tuyo, que son 4 limitados, o sea, no hay que exagerar, pero hay que decir, se acaban rápido, ¿ok? Pero hacer un llamado a la acción, ¿ok? Reserva el tuyo desde ya, ¿ok? Asegurar esa venta y no que llegue el día como normalmente nos pasa y que ya después estamos presionados queriendo vender el stock que nosotros tenemos pensado vender, sino que desde antes, resérvalo, y es mejor que se acabe ya y que después la gente, para que tenga la sensación de que son un negocio, pues que, o sea, se vende rápido, ¿ok? Eso sería pues la sugerencia para la página, que siempre lleve un llamado a la acción, cuándo, dónde, a qué horas y qué necesito yo hacer, ¿ok? Para que no solo quede en un post y ya pues la gente solo interactúa, pero no lo presiono, o sea, es decir, o más bien cómo lo atraigo, más que presionarlo, ¿ok? Y con el tema de la marca, sí le diría de que a usted le conviene. Si gustan apuntes, ¿cuáles son los 4 tipos de contenido que tenemos que pensar? El primero sería educar, ¿ok? El primero sería educar. En el caso de la sala de belleza, sí se necesita educar. Es decir, uno puede decir, por ser mujer, ya las mujeres saben todo lo que hay en acrilismo, todo lo que hay en tintes. No, entonces hay que educar, hacer contenido educativo. Es decir, ¿sabías tú cómo se hace el proceso de las mechas? Pa, 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 pa. O poner antes Teresita, o porque veo que no aparecen nombres de las clientas, pero puedo decir antes ella, después,
para que haya un impacto. Entonces, el primer contenido es de educación, el segundo contenido es de inspiración, ¿ok? Por ejemplo, si quieren empoderar a sus clientes, decirle, mira, atrévete a lucir unas uñas elegantes para este 14 de febrero, tenemos testimonio, ¿verdad? Y que salga ahí alguna amiga de confianza, pues que dé un testimonio. Repito, educar. Segundo, inspirar, es decir, a inspirarse a verse bien, ¿ok? Verse elegante, verse bella. El tercero sería la parte de entretener. Tenemos contenido de entretenimiento, ¿ok? Ya llevamos tres. Y tenemos otro contenido que es de informar. Entonces, a veces no sabemos qué contenido estoy usando, no le he puesto un indicativo. Entonces yo digo, si voy a informar, esta semana vamos a tener estas promociones y reserva tal fecha esta promoción, porque son, usted no diga cuánto, usted diga son cupos limitados para tu tratamiento, etcétera. Okay, igual para la comida. Entonces, tenemos que hacer la agenda, contenido educativo, inspirador, puede ser de entretenimiento, es decir, por lo menos para que la gente diga, hey, que tengo que ver un ratito a la hora del almuerzo, ¿ok? Yo, por ejemplo, un día hice un reto con un influencer bien famoso, le dicen el Chelón, él dice, ¿cómo cocinar un platillo de 3 horas? Y lo hice yo, eran unas tortillas con huevo y queso, nada más. Obviamente me tardé como 15 minutos, pero ya he editado el video, lo hicimos como 2 en TikTok y pegó bastante, bastantes personas porque lo tagué a él, es decir, lo pusimos a él el arroba y el nombre de él para que su audiencia lo viera y para que yo también tuviera rating con la audiencia de él. Pues esa es una estrategia también, que usted vea en su entorno quiénes son los influencers que tienen en su área ahí de desempeño. Si es, por ejemplo, usted tiene, me imagino, alguien que sea influencer porque es futbolista, hay bastantes futbolistas de playa ahí en la barra, decir, hey, este día después de ir sudado y inspirar para decir, hey, obviamente él tiene una tribu, que es los jugadores, le van a dar ganas de echarse una heladita, una michelada, ¿verdad? Después de un buen partido, entonces puede ocupar esa estrategia o decirle, hacer el reto a los futbolistas, decirle, mira, ¿cómo preparar una michelada? Es entretenimiento y a la vez es educativo. A veces pueden haber contenido mix, donde te dicen, hey, este día estamos acá, hay un partido de fútbol playa, y aquí vamos a preparar, ¿verdad?, una michelada. ¿Y cómo se hace? Y piensa que ese es un gran miedo que tenemos los emprendedores. Muchas veces dicen, me van a copiar. Usted no diga, siempre deje el ingrediente secreto, déjelo ahí, no lo ponga. Y haga la michelada y diga, vamos a hacer salsa perry, el limoncito, y siempre ahí quizás la clave o es el ingrediente secreto o es la cantidad que le pone de cada cosa, que solo usted tiene esa medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede hacer contenido de entretenimiento, se va a preparar y va a tener bastante alcance porque la red de los jóvenes que están jugando fútbol, ellos lo van a... le van a dar share, ok, van a etiquetar amigos, mira, estoy haciendo el michelada, entonces su marca, por supuesto, ¿verdad? Puede hacer un banner, ¿verdad? Y de repente instalarlo con su banner ahí, un banner económico, con una arañita, puede ser con una periquera. A veces me preguntan mis alumnos de marketing, mire, ¿cuál es la diferencia entre el roll-up, la periquera y lo que es la araña? Si no lo sabemos, pues ese es marketing que ahorita lo vamos a trabajar. El marketing tradicional es outbound marketing. El banner usted lo puede colgar con arañas, que son las que llevan las dos patas para arriba y dos patas para abajo. Esa es la arañita. Es una estructura donde usted cuelga el banner vertical. El roll-up es para espacios cerrados, porque aún la arañita, ¿verdad? Porque un buen ventarrón se la lleva. Pero el roll-up es más para espacios de oficina o ejecutivos. Usted lo estira, ¿verdad? Ese es el roll-up, tiene una base, y usted lo saca, lo estira y ya pues muestra su marca. Y la periquera, normalmente las periqueras eran algunas marcas de cerveza, en un tiempo mandaron a hacer al por mayor, que era como una H invertida, ¿verdad? Que tenía una base acá, una arriba, y una línea acá, y unas patitas hacia atrás, esa era la... Por eso le decían periquera, porque ahí parecido a donde ponían los periquitos las abuelitas. Le ponían comidita y todo eso, ¿ok?
Entonces, haga esa estrategia, o hace entretenimiento, o hace educación, inspiración. ¿Cuál otra me faltó? Mientras me tomo un traguito de agua. ¿Cuál dije la cuarta? Informar. Uh-huh. Informar. Excelente, gracias. Entonces, el contenido informativo es anticipar el fin de semana las promociones que vienen para la siguiente semana. No estar esperando cabal el propio día, eso no se hace. Si usted va a tirar contenido informativo, hágalo de una semana anterior. El lunes te tenemos maricada, el martes te tenemos cócteles, el miércoles te tenemos churrasco, el jueves, y trate de no saturar en un solo día para que tengamos espacio de mover los diferentes productos, informando anticipadamente. Puede detener, escoja un día a la semana, empieza a hacer, hoy es miércoles de michelada, por ejemplo, y se van a la playa y la gente está jugando futbolito, mira, y esos mismos amigos le van a hacer bastante influencia. O incluso, como ese video que hice yo, bastantes personas lo vieron, yo preparando el platillo de tres coras, y realmente fue un boom porque la gente lo compartió, y realmente yo no lo hice porque venda comida, sino que era un reto, ¿ok? Pueden hacer un reto también ustedes, diciéndole a la gente, hey, ¿te parece hacer tú tu michelada en la casa? Una michelada casera, vas a necesitar esto, esto y esto y esto, y mándanos tu video, ¿ok? Y el fin de semana puedes venir, digamos que el ganador se va a dar una super michelada. Obviamente va a llegar a consumir, son estrategias de promoción, va a llegar a consumir, va a ir con sus amigos a tomarse un buen supón, imagínense que por esa michelada puede vender otros platillos, ¿ok? Y en el caso de la belleza, puede decir, ok, puedes hacerte las uñas francesas en la casa. ¿Te parece? Hace el tutorial, está educando, pero también está inspirando a las mujeres a que puedan hacerse una cuestión que no les lleva mucha técnica, no les lleva mucha complejidad. ¿Estamos de acuerdo? No sé, comentarios al respecto para todos los emprendedores. No sé, David, ¿qué opina? Que él está quizás en otra área. Coméntenos, David. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Fíjese que yo, pues, ahorita he iniciado un emprendimiento, digamos. Okay. Pero está basado en hacer publicidad, ¿verdad? Okay. En reparación de computadoras, instalación de sistemas. Y ahí vamos iniciando, aunque va costando, ¿verdad? Porque hay gente que lo rechaza uno de primero, pero gracias a Dios ya llevamos 3 clientes que nos va pidiendo trabajo, lo que es en publicidad. Ok, excelente. Cuando dice publicidad, ¿son impresiones o que se hacen perifoneo? Ah, ok. Ok. Ok, vaya, solo me permiten que Yanine tiene levantada la mano. Bueno. Buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí, con gusto. No, creo que es lo que usted dice, tiene mucha razón, incluso reforzando lo de la compañera con su logo, porque a mí, con el mío, me pasó que yo tenía ya más de 2 años quizás con un logo y tuve miedo a hacer el cambio, porque cuando estuve participando en un Capital Semilla, con AMIPE me pidió de ley que nos llevaron a que nos lo revisaran para poder legalizar la marca, creo, no recuerdo, porque ya fue hace años. Entonces no lo estuvieron supervisando y resultó que mi logo era parecido al de muchas pastelerías que a veces ponen el cupcake y eso lo representa, o una imagen o así, ¿verdad? Entonces me dijeron que lo tenía que cambiar y sí me dio miedo porque dije, quizás los clientes no lo van a aceptar o ya no me van a reconocer, voy a perder o así. Sin embargo, me tocó de ley hacerlo y hasta el momento ahora reconocen ya este logo. Y hubo un negocio aquí en Aguachapán que creó un logo similar al mío y toda la gente me empezó a escribir, mire, esta página lo tiene, ¿por qué no habla con ellos? Y yo tenía como las bases legales para poder decir, mire, me está, porque en realidad el logo es bastante parecido, lo único que cambiaba era el color. Sin embargo, como dejó de existir el negocio, ya no tomé ningún tipo de acción, ¿verdad? Y aparte que lo mío se conoce más con los detalles y la pastelería que tanto la comida. Entonces yo siento que así como a ella le quedaría bien, escuché lo de que a la mamá le dicen, con todo respeto,
le dicen Chele de apodo. Sería bien, así como usted estaba comentando, le fuera bueno una muñequita, porque como tiene variado el menú, no puede englosar solo una bebida, sino que ya ahí ya tendría como que si por ella surgió, le puede hacer honor a su mamá con una imagen, alguna caricatura que al pasar del tiempo pueda legalizar y no le traiga ningún problema, porque en realidad los negocios son así. Uno puede decir, pensar cuando lo hace, quizás va a quedarse solo en este lugar y no va a crecer, pero si el producto es bastante aceptado, los mismos clientes van a hacer que ese crezca, y al seguir creciendo uno tiene que ya ir cambiando esas cositas, porque ya no pasa a ser un emprendedor local, sino que ya puede pasar a ser un emprendedor que le podría decir, tal vez no local, pero sí llegar a diferentes municipios. No sé cómo sería la palabra ahí realmente, pero ya no abarcar solo el lugar en el que están, sino que abarcar hasta más. Y eso les puede abrir bastantes puertas, siento yo. Pero no sé, ese es mi pensar, como sugerencia. Sí, claro. Muchas gracias. Ok. Sí, es que el tema entre lo bastante como práctico, pero también complejo, el naming. Ahí les va a ayudar mucho a ubicarse. Porque como también todo depende de la proyección que tengan, ¿verdad? Los propietarios, los fundadores, etcétera, tienen que hacer ese ejercicio con la teoría que les voy a compartir, se van a animar a tomar una decisión, porque el naming es, pues, normalmente es a largo plazo, es decir, esta marca, hacia dónde quiero llegar, y pues obviamente mantener una identidad, como bien lo decía, pues, Janine, para el caso de por qué nació la marca, ¿ok? Si gustan, mientras también vamos a hablar de Lax Music, pero comentaba el compañero David Valencia, yo ahí le sugeriría de que él haga pues un FODA como todo, veamos cuáles son nuestras fortalezas y hagamos contenido en base a nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque primero me voy a notar experto, o sea, que lo que puedo hacer, y a la vez la gente sobre eso me va a consultar, ya sea que ellos tienen publicidad y tienen lo que son computadoras, entonces mantenimiento, entiendo yo, ¿verdad? Entonces tienen que ellos posicionarse con contenido para la semana, decir qué voy a hacer, cómo me convenzo al cliente que yo soy la mejor opción para él. Yo estoy mostrando en la pantalla el sistema de que es la famosa curva, ¿verdad? El ciclo de vida del producto, adquisición, conversión, crecimiento, retención y reactivación. Como yo les dije, que hicieran el portafolio y analicen los productos que son, pues, estrella, vaca lechera, que son niño problema y producto perro. Pero esta curva, vamos a ver que dentro de nuestro portafolio hay productos que de repente ya van en picada, que son los productos perros, porque tuvieron, si ustedes ven esta curva de la gráfica, en la parte de crecimiento, ahí hay que ver cómo retenemos. Obviamente hay productos que no retienen, por más esfuerzo que le pongamos, es porque van en decadencia, ya sea porque tienen un ciclo corto en alguna moda, alguna tradición, etcétera, o son productos que son por estación, ¿verdad? Es decir, que podemos utilizar este análisis de esta curva de crecimiento, algunos productos como, por ejemplo, el caso de Semana Santa. Hay negocios que lanzan el pescado envuelto. Es decir, ese producto, usted pasando la Semana Santa, ya ese producto se le va para abajo y no lo puede reactivar. De igual manera, cada uno de ustedes tienen que hacer el ejercicio en el año, cuáles son los picos altos, es decir, donde hay crecimiento. Y ahí, pues, para cada uno ya perfilar las campañas para las temporadas altas y retener mientras sea, si es producto estacional. Ahora, si son productos que son, pues, de consumo en el año, tienen cierto grado de consumo o uso, ¿verdad? También, pues, tienen que establecer ustedes un plan anual y hacer la calendarización previa, no estar calendarizando, por ejemplo, en febrero. Usted en enero tuvo que haber hecho las acciones para el Día de los Enamorados o los primeros días, pero ya bien montada cada campaña, ¿okay? Día de las Madres, Día del Padre, septiembre, etc. Cada uno sabrá en el negocio cómo está esa curva, dónde hay
tanto temporadas estacionales o también épocas que por el tipo de producto tienen su fuerte y tienen sus puntos débiles, ¿ok? Prácticamente lo que les voy a hacer un resumen del inbound es que siempre vamos a estar haciendo este círculo de atracción, interacción y deleite, ¿ok? Esa es la estrategia inbound, es decir, no pensar en presionar, porque creo que ahí es el error cuando hacemos marketing digital. Tiene que venir el cliente a través de las cuatro estrategias de contenido que yo les mencioné. Estar informando, estar educando, inspirando o haciendo entretenimiento. Tengo que atraer mi audiencia porque ahí dice desconocidos en esta rueda del inbound marketing. Eso se convierte en prospectos, pero todavía no son clientes. ¿Por qué? Son prospectos, ellos le están conociendo, están interactuando. ¿Qué tengo que hacer yo y qué es lo que no hacemos? Tomar data de esos clientes. ¿Qué pasa a veces solo? Ah, yo me siento como Messi, ¿verdad? Ya me dieron like, ya, y ya estuvo, ¿verdad? Ellos me tienen que rendir a mí pleitesía o me tienen que rendir tributo. No, nosotros tenemos que decir, aquí está Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? Investigue la ventaja que usted puede dar link. Quiero ver, ah, ok. Y de repente empezar a interactuar. Hola Juan Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Por eso son redes sociales, para interactuar. Y cuando ellos se han deleitado con el contenido, con el conocimiento que nosotros le aportamos, ya puede él convertirse en un cliente y tenemos que convertirlo en un promotor. Es decir, esos clientes que van a ser ese, por eso se llama promotor, ¿verdad? Nos van a promover, nos van a llevar el mensaje de mi marca, porque ellos ya me conocen, ya consumieron, y con más razón tenemos que fomentar en nuestras tribus, ¿verdad? Cuando yo hablo de tribus, es decir, que usted va a tener, por ejemplo, las compañeras de belleza van a tener la tribu de las chicas de uñas, ¿okay? Y ellas uñas y uñas. De repente va a tener otra tribu que va a ser de pintar el cabello, de hacerse un tinte. Van a tener otras que van a ser, por ejemplo, de otro servicio que ella pueda ofrecer, y así también en las comidas. Vamos a tener tribu de las micheladas. Hay quienes que no van a conectar porque si no, yo no tomo bebidas embriagantes, tomo sodita, pero me gusta la comida. Entonces, ir armando esos grupos, es bien importante que hagamos unas cajitas, ¿verdad?, de clientes, irlos identificando, es decir, este es tema de michelada, este es tema de sopa, este es tema de carnita, este es tema de, no sé, ustedes sabrán lo mejor en base a lo que vayan interactuando y vayan armando esas bases de datos para poder hacer acciones de marketing para cada tribu, ¿ok? Entonces, el inbound, también tenemos que conocer la generación. Usted tiene que saber que un Z es, lo voy a mostrar acá, un generación Z. Creo que está más abajo. Ojo con esto. Tenemos personas que son virtuales, es decir, esas personas que ni salen. O sea, hay mucha generación que ya está, que no salen, son gente virtual, es decir, que compran virtual, ni siquiera salen a comprar físico. Luego tenemos los digitales, que son un híbrido, ¿verdad? Entre, pues, que sí tienen virtualidad, pero cuando hablamos de digital, estamos hablando de dispositivos digitales. La generación satelital, pues estamos hablando de la televisión. La pregonera, ¿verdad? Estamos hablando de periódico, la radio FM, y la generación AM. En aquel tiempo eran bandas de AM, donde estas personas no existía FM ni ningún otro tipo de tecnología. Y aquí están los rangos de edad para que usted sepa qué lenguaje va a hablar para cada generación. Es decir, un virtual, él no le importa, o sea, él va a tener una gran confianza de comprarle virtual a un digital, pero ya la generación satelital va a ser un poco como más, le llaman escépticos, ¿ok? Como que entre la duda de que le va a costar conectar rápido. Los pregoneros son las personas, si usted se fija en el rango de edad, que son aquellas personas que prácticamente son de la old school o más allá de la old school, y no digamos las personas ya adultos mayores. Este contenido se los pasé ayer y aquí están. Eso léanlo si gustan, despacito, para que ustedes vean
cuál es la edad, cuál es el tipo de liderazgo que tiene cada generación, sus actitudes, tanto la actitud personal como actitud al trabajo, actitud frente a la autoridad, relación en la organización y las aspiraciones vitales. Esta tablita ahí está ya en el contenido para que ustedes vean lo que yo acabo de mencionar, los escépticos, los prácticos, los optimistas, los colaboradores. Esta tablita se las compartí para tener un poquito la idea de cómo son los clientes de acuerdo a la generación. Y acá tenemos el famoso ciclo de vida, la introducción, crecimiento, madurez y declive. Acá les mandé la vaquita, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en la etapa de desarrollo prácticamente hay un interrogante. ¿Crece o no crece? ¿Se convierte en estrella cuando tiene un posicionamiento vaca lechera que nos mantiene el cash flow y el producto perro que ya va en bajada? Pero aquí viene la clave, señoras y señores, para que veamos la diferencia entre el inbound y el outbound. Quienes tienen negocio de local tienen que hacer ambas, ¿okay? ¿Por qué? Porque en el outbound, fíjense bien, SMS, que prácticamente ya eso solo quedó para las compañías grandes que mandan todavía para cobrarle 3 días antes que se le avance la factura, si lo hacen, ¿sí? El SMS, o cuando ya tenemos saldo pendiente, el señor le informamos que tiene una factura pendiente, o se le venció la tarjeta de crédito, si lo hacen. TV, radio, obviamente las multinacionales, el PPC, pues es aquella publicidad que nosotros vemos en los supermercados, ¿verdad? Que prácticamente está en físico, es decir, el material pop-up, es decir, que está ahí en las góndolas, está en las cajas, esos stickers, esos viniles, etcétera. El trade show, ¿verdad? ¿Cuáles son los trade shows? Son aquellos eventos donde se monta, por ejemplo, los más típicos. Ahorita está en Ilopango, ¿verdad? Llegan las marcas grandes. Hay un show, un trade show es una actividad donde se reúnen muchas personas por una temática. Usted me va a preguntar, Lindane, ¿nosotros podemos montar un trade show? Yo ahorita le acabo de mencionar a la compañera, con los futbolistas pueden armar algún tipo de evento donde ellos puedan convocar, incluso patrocinado con marcas que le venden ciertos productos a ella, y hacer pues un trade show. Puede hacer, por ejemplo, un futbolito de playa, ¿verdad? Un torneo relámpago, es un tipo de trade show quienes tienen local, ¿ok? En el caso de Janine, por ejemplo, ella está en otro mundo, ella puede hacer, por ejemplo, el festival del cupcake, ¿ok? Donde la gente puedan hacer, pues, caseramente, ¿verdad? Y convocar a la gente a que cocinen. Por ejemplo, aquí hay marcas de pastelería grandes que hacen el Día del Niño Pastelero. ¿Y para qué lo hacen? Para que estos niños amen esa marca, ¿ok? Amen esa empresa y que les dieron chance de ser pasteleros por un día. ¿Qué puede hacer alguien que venda pupusitas? Que lleguen a hacer los niños ahí su pupusita y que lleven a sus papás. Esos son los trade shows, son eventos de experiencia, ¿ok? El print ads es todo lo que tenga que ver con impresiones, puede ser papel cuché, puede ser cartoncillo, puede ser vinil, todo lo que es impresión en ads, advertising y print, todo lo que es publicidad que se imprime. Los display ads tendrían que ser vallas publicitarias, tienen que ser pues banner, porque ya son display, pero son un poco más grandes. El telemarketing sabemos que es una estrategia también de outbound en el que usted puede hacer de un directorio. Antes se hacía mucho el telemarketing. Ahora se hace, pero como les repito, son las empresas grandes que hacen todo el círculo del outbound marketing. Y luego nos pasamos al inbound, que es lo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, ¿okay? Fíjense bien, SEO. Aquí no aparece el SEM. Más de alguno lo habrá visto. ¿Cuál es la diferencia entre el SEM y el SEO? El SEM no aparece acá porque se vuelve como un complemento del SEO. El SEO es el Search Engine Optimizer. Es todo aquel contenido que nosotros hacemos orgánico y que los buscadores o los algoritmos de las plataformas digitales lo hacen a través de palabras clave. ¿Ok? Por eso les invitaría como efecto publicitario que no se pierdan el curso de inbound,
porque ahí nos fajamos con todo el contenido de SEO y SEM, email marketing, para que ustedes aprendan esas estrategias. Ahorita solo les doy como hay un poquito el maní, ¿verdad? Ahorita el dulcito maní. Fíjense bien, el SEO y el SEM, es que el SEO es todo lo orgánico, y hoy está bien complicado hacer marketing orgánico porque los algoritmos no están siendo tan dadivosos para que usted se viralice bien rápido. Es decir, tiene que ponerle en mente. Solo les puedo anticipar de palabras clave que escoja tres, quizás con tres o cuatro palabras clave que encierren su fórmula de publicidad. Es decir, si estoy en acrilismo, ¿cuáles serían palabras clave? Uñas, ¿ok? Francesas, si es el estilo, o uñas decorativas, que ponga el lugar, ¿verdad? ¿Dónde está? Para que el algoritmo en su entorno orgánico, pues le genere en esa red el lugar, el tema que va a tratar o lo que va a publicitar. Y pues obviamente puede ser, a veces puede aprovechar un tema de algún trending topic, ¿ok? Ustedes tienen que generar los trending topics, que serían los temas que son de moda. Eso significa, usted agarre, cuando fueron las famosas, aquellos memes que hicieron de una empresa de helado, ¿verdad? Que hablaban de golpes esa empresa, entonces la gente se agarró en ese momento de un trending topic y decían, pues, que no te golpeen en la calle, que no sé qué, que no sé cuánto, y pues acá te esperamos en tal empresa, aprovechando en el SEO. Como les repito, el SEO es puras palabras clave. Y el SEM es el Search Engine Marketing. El Search Engine Marketing significa que vamos a utilizar campañas pagadas. Esa es la diferencia entre el SEM y el SEO. Allá utilizamos puro contenido orgánico y con palabras clave. Acá sí utilizamos palabras clave, pero le pagamos nada más a las tres grandes plataformas que son los dueños de grandes bases de datos, que sería el Facebook, el Instagram y el Google, ¿ok? Eso sería, obviamente el Google solo se lo recomendamos para páginas web, que me va a buscar el SEM. Y de ahí en Facebook, audiencias calificadas para la temática que yo quiero que él me mande, a qué, a 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, dependiendo cuánto tenga yo, La pasta, como dicen en España, ¿ok? Para poder pagar campañas SEO y más que todo la SEM. Influencer marketing, muchas marcas lo están haciendo con influencers que tienen bastantes seguidores. Marketing analytics, pueden utilizar Google Analytics, la versión gratuita, para que le tire qué es lo que anda buscando la persona o en qué navega a través de la analítica, le va a decir cuánto tiempo estuvo en su página, ¿verdad? De qué edades son, de qué lugar, a qué le hizo clic, ¿verdad? ¿Cuál fue la interacción? Ok, eso es marketing analytics. Obviamente, pues, ya más adelante con presupuesto podemos pagar la versión ya más completa. Y el marketing automation o automatización es cuando nosotros ya programamos campañas desde un día para que se estén publicando por lo menos durante la semana. Obviamente ahí la automatización solo serían los chats programados, ya sea Messenger por bots o WhatsApp, que se hacen chat programado. Pero de ahí lo demás, sí, pues también en inbound marketing se ve mucho como la parte de la configuración de mensajes automatizados y las landing page, que tienen que ver con páginas web, páginas que capturan la navegación y me llevan pues a calificar usuarios que navegan en mi página, pero son landing page exclusivas para páginas web. Y el content creation, yo les pediría a ustedes que son emprendedores que definan un día a la semana para generar el contenido de por lo menos la semana, si pudiera dos semanas mucho que mejor, pero ya con ya objetivos, es decir, con esta vamos a informar y informo, capturo clientes que consuman la información y que ABC yo voy a, pues, a trabajar con cada uno de ellos. Pero tenemos que tener bien claro, ¿verdad? El esquema que les muestro acá, cómo ustedes van a organizarse para hacer
cada punto, o si de ellos solo hacen uno. Yo les sugeriría que empiecen con poquito, empiécense a tecniquear, por ejemplo, con SEO o influencer. Yo, por ejemplo, aquí, bendito Dios, ya estoy trabajando esa parte del influencer, porque un influencer de micro tiene de 1,000 a 5,000, ¿verdad? Si ustedes andan entre 1,000 y 5,000, también pueden ofrecer, ¿verdad?, sus servicios de influencer, ¿verdad?, para que pueda usted generarle un impacto a las marcas, locales, ¿verdad? Eso sería, pues, una diferencia al lado izquierdo mío. Los círculos naranjas son el inbound, todo digital, y la parte derecha, la azul, sería la parte de outbound marketing, que tiene que ver con offline, pero también con algunos canales antiguos que serían tradicionales, como la TV, la radio, mensajes, el celular, etc. ¿Okay? Aquí, pues, si gustan, pues por 2 minutos nos quedan y quería darle un feedback, disculpa que lo dejamos ya al final, al compañero que está en la música. Esto, si gustan, le vamos a dar una repasadita el lunes, que cuáles son las características entre el tradicional y el digital. Aquí están también las diferencias. Y aquí está también, esta va a ser como la matriz que ustedes vamos a hacer un feedback también el lunes, de cómo atraer, convertir, cerrar y fidelizar. Ahí están como las herramientas que vamos a definir para cada nivel, ¿verdad? Y pues en el caso de el compañero que me estaba escribiendo para, sería Josué Manuel, si no me recuerdo, con el tema de la música. Él tiene un tema bastante bonito. Él pues maneja lo que es la composición de un género que es el hip hop, ¿verdad? Obviamente, pues él tiene que ser su tribu a través del contenido que él genera, que es pues un contenido bastante interesante. Yo lo pude ver ahí en su Instagram. ¿Y qué tiene que hacer el compañero? Definir cuál es el contenido de entretenimiento. Obviamente, como es un tema en El Salvador bastante complejo, algunos géneros internacionales, pues tendría que informar a la población en redes sociales de que va, es decir, montar, por ejemplo, una entrevista con algún expositor de El Salvador, que muchos quizás no lo conocen, y hacer como una especie de una entrevista entre amigos, ¿verdad? Y decir, ok, ¿de qué va? ¿Dónde nace? Obviamente, pues esas tribus se van a abocar al compañero Josué Hernández para lo que es el tema que él está trabajando. Entiendo también por la forma que él está publicando la marca, aparece como Lux Music. Yo lo primero que se me viene a la mente al ver el logo, utiliza el color negro. Acuérdense que la psicología del color, pues el negro tiene varias connotaciones, tanto diplomático, algo como lo abstracto, etcétera, y el blanco también, que hay una mezcla que tiene el compañero ahí. ¿Qué le sugeriría? Lux Music, pues me vienen a la mente muchas cosas, y con el logo tendría pues que utilizar algún tipo de slogan que haga como comprender a la audiencia que no lo conoce, decir de qué va, es compositor, es productor, ¿verdad? Porque una cosa es ser compositor, otra cosa es ser productor, ¿ok? Otra cosa es ser intérprete. Entonces, todo eso en la estrategia del mensaje que él tiene que dar, tiene que hacerlo a través de diferentes posts, donde él deje claro, ¿verdad?, de qué va, pues. O es un intermediario, por ejemplo, entre una disquera. Bueno, en el momento en el que yo estaba como lo más fuerte de hacer eso, de la música, más que todos los eventos sí eran de hip hop, a los que donde me contrataban, donde me llevaban, logré estar con a capela y con Cacho, no sé si alguien se los podrá ver por aquí, pero más que todo yo nací mi personaje de DJ nació enfocado a la música electrónica, pero electrónica pesada, que se llama el dubstep, pues, entre otros géneros. Entonces mi principal meta era mucho la electrónica,
pero en nuestro país es bien complicado meter música electrónica, y lo que más se daba pues es más que todo la batalla de freestyle, canciones de rap, cosas así. Yo no rapeo, simplemente soy el que produce la música y el del programa de grabación y el del estudio, pero sí soy bastante conocido en ese ambiente. Ok, pero repito, ¿en qué línea nos iríamos? ¿Productor musical? ¿DJ? Sería DJ productor. Ah, ok. Vaya, entonces ahí lo que tenemos que hacer es definir en las campañas que usted pueda montar en el contenido. Es donde, por ejemplo, como DJ, vaya, aquí tenemos, imagínense, una audiencia de 24 personas más usted, serían 25. Obviamente, pues les puede llamar la atención. Si de repente alguien hace algún, imagínense, como usted está mencionando, música electrónica, obviamente algún tipo de evento donde requieran ese tipo de música, ¿ok? Entonces, pero me surgía la duda por la marca, ir definiendo esa parte. Si es productor, entonces obviamente va a haber un nicho totalmente diferente al de DJ, porque DJ sería eventos. ¿Usted qué le sugeriría? Haga una prospección, ¿ok? Vea a nivel de Google, DJ de esta música, ¿dónde están los nichos de mercado para, si es, por ejemplo, empresas que montan eventos que requieren servicios de DJ del género que usted está, ¿ok? Ahora, con la productora tendría que ver dónde está la tribu de aquellas personas que quieran producir música con base que usted le generaría, pero usted tendría que definir lo que son los géneros que usted maneja. Por ejemplo, yo hago bien práctico cuando me dicen cuál es mi menú musical. Usualmente, pues yo manejo los 4 escenarios. Tengo el escenario que se llama adulto contemporáneo, inglés, español. Tenemos otro que es un show, por ejemplo, para Royal Decameron. Ahí tenemos un show que es mixto. Tenemos salsa, merengue y cumbia. Pero es un público totalmente diferente. Pero yo tengo que definir para cada nicho qué me piden y qué yo les puedo dar, ¿ok? Luego tengo... Sí, uno siempre tiene que, como por ejemplo, cuando uno lo busca para hacer un evento, siempre tenemos que preguntar para qué público ha dirigido o qué es lo que desea realmente el cliente que uno haga, ¿verdad? Okay. Y si uno no lo puede hacer, hay que inventarlo, pero me ha tocado varias veces improvisar en ese ambiente. Y es complicado cuando realmente no se sabe, como lo que usted acaba de explicar al inicio, que para cada generación, ¿verdad? Exacto. Porque uno de joven piensa que todos quieren lo mismo que uno, pero es de ir viendo, de ir excavando, de ir tropezando en cada evento o en cada cosa. Ok. Vaya, y ya para cerrar, no vayamos a malinterpretar una palabra que dijo el compañero, que nos toca a veces la improvisación, y no porque no, a veces no estemos preparados. A mí me pasó en un show de un 15 años, entre la madre y la persona que era la agasajada, escogieron un menú. Yo siempre, depende del show, cuánto dura, si son las canciones, pero me llevé una sorpresa, que un 40% de los invitados eran personas de verdad, de géneros totalmente diferentes a los de la quinceañera. Entonces, ¿qué me tocó? Yo ya llevaba montado el show y ya al 70% del show no estaba conectando con el público, más que todo ciertos familiares, ¿verdad? Y me tocó sacar, como dice el compañero, improvisar, ojo, ¿verdad? Tiene que ser una improvisación en base a lo que ya uno maneja. Y me tocó, pues, cantar música, pues, fue un show ranchero, ¿verdad? Pero no ranchero, porque hay diferentes tipos de ranchero. Por ejemplo, fue el ranchero de Vicente Fernández con el disco Para Siempre, que pegó bastante. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Entonces empezamos a tocar ahí, de repente un par de boleros, pero boleros rancheros, ¿verdad? Porque habían señoras que nada que conectaban con la banda que había pedido la quinceañera. Entonces también nosotros, dentro de nuestras capacidades y el menú, ser capaces de repente también de hacer ese cambio para cerrar y hacer la balanza, porque ahí se nos va un público molesto, ¿verdad? Que se sintió ignorado a veces cuando no tomamos esas acciones de poder reflexionar. Así que
Pues miren, el tiempo pasa rápido. Quisiera que fueran unas 3 horas. No sé, levanten la mano quienes quisieran. Era como una película, largometraje esta noche, pero por lo menos lo poquito que hemos compartido creo que ha llenado nuestras expectativas. Así que les pediría, pues para cerrar la semana, yo les voy a publicar lo que se llama el PIN. Ahí en el chat lo pueden compartir, que ha sido de la semana lo positivo, lo interesante y lo negativo. Una cosa, por favor, para que sea bien rápido, porque yo voy escuchándoles a ustedes la sugerencia y hoy la cumplimos de no gastar, pues yo les aclaro, no lo hice como tampoco excusarme, quería conocerlos más y aquí tengo los datos de ustedes de dónde son, pero ahora aprovechamos al máximo la clase. Así que ahí les voy a escribir el PIN. Una cosa positiva, una cosa interesante y una cosa negativa de esta semana para poder mejorar yo como facilitador en algunas cuestiones y pues ir equilibrando lo que es la formación de prece. Así que pues, sin más preámbulo, pues un gusto, bendiciones y no se les olvide compartirme ahí lo que son pues los datos, ¿verdad? Para poder echarles un vistazo a sus redes sociales. Así que bendiciones, cuídense y quien entró tarde, escribe en el chat, llegué a tal hora, ¿ok? Para que se queden con la asistencia. Así que bendiciones, feliz fin de semana. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.